¿cómo están? Bueno, vamos a quitar la cuenta Google, ese teléfono, de una forma muy optimizada, muy rápida y muy fácil de hacer amigos. Esto es un Samsung con Android 11, también es compatible con Android 12. Siempre salen métodos nuevos, más fáciles y rápido amigos. Este es mi método preferido. Ya te vas a enterar en un momento por qué. Entonces, acompáñame a hacerlo. Comencemos amigos. Este es un Samsung de la serie A, como la A21S, A22, A50, A30, A20, en general todo A10. Compatible con Kinos, amigo. Aquí vamos a llegar a la parte Wi-Fi, vamos a conectar una red Wi-Fi. Importante tener internet. Listo, entonces vamos a la PC, amigos. Ahí te voy a dejar en descripción un archivo, un programa que es una herramienta súper buena, es totalmente gratis. Ahí abajito está, amigos, se llama Samsung FRP Tool. Ahí está, descárgalo. Otra cosa muy importante, vamos a desactivar el antivirus de nuestro computador. Ahí haz lo mismo que yo, en protección de tiempo real, vamos a poner desactivado. Importante esto, amigos. Listo, amigos, ese archivo vamos a descomprimirlo. Vamos a entrar a la carpeta, ahí va a estar un programa. Pero antes de abrirlo, amigos, tienes que instalar los controladores de los teléfonos Samsung, los drivers. Ahí en la descripción te vas a encontrar esos drivers. Importante, amigos, hacer esto, tener los controladores de los teléfonos Samsung instalados. Listo, amigos, aquí está el programa que te comenté. Es una herramienta muy buena para el FRP de los teléfonos Samsung. Aquí me va a hacer todo el proceso. Esta herramienta va a hacer todo. Vamos a hacer unos pasitos adicionales aquí en nuestro teléfono. Entonces vamos a conectarlo a la PC por cable USB. Importante, por eso son los controladores muy importantes. Vamos a tener que conectar nuestro teléfono aquí a la PC y aquí me van a aparecer unas opciones aquí arriba en el programa. Vamos a escoger la primera, que es la de Alien Shell. Amigos, ya no tenemos que entrar por el navegador ni tampoco por una página ni nada. Es un método muy resumido, amigos, que tenemos aquí en este programa, que solamente es hacer unos clips para saltar esta cuenta. Listo, amigos, seleccionamos la primera parte, que es Alien Shell. Y vamos aquí a seleccionar donde dice Bypass FRP MPT. Aquí Bypass FRP MPT, por eso son los controladores. Entonces vamos a esperar que haga el proceso. Aquí va a ser el proceso. Importante, amigos, déjalo que haga su proceso. Importante los controladores para que nada salga, ningún error. Mira, aquí me pide un controlador adicional. Te lo puede pedir. Vamos a decir instalar de todas formas. Importante, amigos, instalar. Si te pide que instale eso, lo vas a instalar, te va a salir un mensaje y vas a tocar en ver. Y ahora mira lo que va a pasar. Directamente me manda a la Galaxy Store. Aceptamos esto. Y ahora, ¿qué va a pasar? Me manda a la aplicación Alien Shell, amigos. Qué cosa tan resumida, qué proceso tan fácil resumido. Entonces aquí solamente lo que vamos a instalar la aplicación. Vamos a iniciar con una cuenta Samsung. Listo, ya aquí ya lo inicié. Aquí vamos en aceptar. Listo, aquí vamos a verificar nuestra cuenta Samsung con otro teléfono que tenga otra cuenta o simplemente con un mensaje de texto cuando registramos la cuenta Samsung. Listo, importante es verificarla, amigos. Listo, ya la verifiqué. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descargar la aplicación. Muy, muy fácil. Mira, mira, este es un proceso que tú tenías que antes que hacer muchas vueltas para llegar aquí, pero mira, con este programa llegamos de una vez acá. Ya instaló, vamos a abrirla. Aquí listo, aquí vamos aquí a iniciar sesión con una cuenta de Allianz. Ahí ya la iniciamos. Ahí abajito te digo cómo crear esa cuenta. Bueno, entonces vamos a activar esto. Iniciando la aplicación, activamos Kinos también. Importante, amigos, activar estos permisos. Vamos en aceptar. Muy bien. Listo, aquí me va a aparecer un mensajito abajo. Listo, ya se activó. Vamos ahora en próximo. Listo, próximo. Aquí vamos a esperar. Aquí se puede trabar un poquito, pero es totalmente normal. Listo, amigo. Abajo tiene que aparecer esos dos punticos de administrador y Kinos en verde. Vamos a escoger administrador ahora. Aquí. Ahora listo. Vamos a Lupita. Aquí el teclado me quiere hacer una jugadita, pero vamos a escribir ahí en el teclado Service Mode. Service Mode. Listo, aquí vamos a escoger este resultado que me apareció. Vamos a la pestaña de actividades, vamos hacia abajo y vamos a escoger la opción que dice USB Setting. Aquí, USB Setting, sí señores, ahí vamos a tocar acá. Vamos en abrir, amigos. Vamos a tocar la segunda opción, que es MTP más ADB. Listo, aquí este teléfono ya está preparado para el siguiente paso, amigos, que es con el propio programa. No hay que ir a otro programa, sino directamente con el programa. Por eso es muy práctico, muy optimizado. Entonces aquí va a haber una parte que dice Reset FRP ADB. Aquí, amigos, ahí está.
Ahí tenemos nuestro teléfono conectado y simplemente vamos a tocar ahí. Aquí me va a pedir un permiso. Vamos a dar permiso de depuración USB. Vamos en aceptar. Bueno, si me demoro bastante, me va a salir que no está autorizado. Y lo hacemos nuevamente. Aquí me va a leer la información del teléfono. Vamos a esperar que haga esto. Mira, ya está. Mira cómo está de bonito se ve esto. Y al final va a decir FRP OK. Y el propio programa lo reinicia, amigos. Por eso es mi método preferido, porque resume muchos pasos. Listo, amigos, vamos a esperar que inicie. Mira, si suscribió a tu cuenta, ya acabas de recuperar tu teléfono. Y si te dedicas a esto, amigo, cobra bien. Listo, aquí siempre vamos a traer métodos nuevos, siempre y cuando el mundo esté en paz, que eso es lo que creemos todos. Y acaba de iniciar nuestro teléfono sin cuenta Google, amigos. Entonces aquí vamos en permitir, vamos aquí en esa opción, vamos a tocar aquí solo una vez y ya solamente esperar que comience nuestro teléfono. Listo, amigo, espero que haberte ayudado. Suscríbete al canal, ya sabes algo nuevo, y comenta, da like y comparte el conocimiento. Bueno, amigo, hablamos, chao, chao. Paz y amor a todos. Hablamos, chao.